Buenos días, muchachos. Yo tenía una adicción. Era adicto. Era alcohólico y usaba droga. Un día, en mi borrachera, le dije a Dios, oye, Señor, le digo, si en realidad, como dice la gente, que tú quitas todas estas adicciones, digo, pues si en realidad tú eres así, quítame esta adicción del alcohol y la droga, le digo. ¿Sabes qué? Yo amo a mi familia, le digo. Yo quiero a mi familia, yo no quiero perder a mi esposa. Yo no quiero que mis hijos el día de mañana sean así. Digo, ayúdame. Y fue cuando Dios cambió mi vida. En una parte de la Biblia dice que Él mandó a Moisés a sacarnos de la tierra de Egipto para llevarnos a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, en estos momentos estamos en esa tierra, porque esta tierra fluye todo eso. Todo se siembra aquí, gracias al río Colorado. The Colorado River is the life of Yuma. We live and we have jobs because of the Colorado River. When we receive information that the Colorado River every year has less and less and less water, we as Christians, we got together to be more active. We have a commandment in the book of Genesis to be good managers, good stewards of the resources that He gave us. Ya conmigo en esta mañana voy a comenzar a ser un buen administrador. Diga conmigo, seré un buen administrador de las bendiciones que Dios me ha dado. Many of the members of our church here in Yuma, they work in the agriculture. From the month of October to the month of May, that's what brings bread to their tables. This is who we are. This is very hardworking people. Most of the population in Yuma, they are immigrants. Vivimos en San Luis Río Colorado, Sonora.
En el 90 nos venimos para acá, para Arizona. Ahora manejo un tractor. Yo hago los bordos, los diches, los canales, para que echen agua para regarse la verdura. Y la gente es muy, muy noble, la gente es muy buena. No es gente malosa. En este pueblo estamos bien tranquilos, vivimos bien a gusto. Hasta ahorita estamos viviendo una vida bien. Pues esperemos en Dios que todo salga, todo siga igual. My name's Luigira Diaz. I'm a longtime resident of Gadsden, long time, almost 75 years. I was born out here under a mesquite tree in a little village called the Mexican Barrio. So I was a real cheap baby, I guess, maybe like $2.85, I don't know. But, and I've been here all my life. Well, these papers are Gadsden newspapers. This is a bedroom, not much in there. I remember very well when I was in the fifth grade, I sat by this window. This is my son's first pair of boots. He's already 52. But you know what? One of the things I think a lot of people forget is they forget the history of America. They forget the history of their local surroundings. And so this is something that I've tried to preserve. You guys ready to go outside? Those mailboxes are Gadsden's first mailboxes. Over here, we have the other rest of the town. And I developed all of this just to resemble the Southwest. You see my Lady of the Night trying to escape up there? But you gotta remember something. I built everything here, but it's a lot of fun. We were raised in this adobe house when we were kids. That's my dad built that. And it's just out of the war in 1945. Yep. All right, that's her parrot. Then attacked me the other day. See, watch, they're bouncing around and all quit. They gave it to her, she says, they'll talk. At Denver gonna talk. I hope it's not caught. Enough. Are you all right? Yeah. Denver. People overlook the fact of water. We take it for granted. So when you go down there, oh yeah, there's a river. Well, to me, there's a creek. It's not a river anymore. My grandmother, back in the early 1900s, she used to go up and down the river on the paddle boats. Now there's no need for a paddle boat. You just need a high boots and you walk across. I remember the river running like an ocean. And you go over there right now and it's just a trickle. I don't know what's in the future, but it doesn't look good as far as the water availability is concerned. Porque es un trabajo bien pesado, pero bien hermoso. Porque nos llena de satisfacción a nosotros. Que nosotros podamos trabajar para poder mandarles a otras partes del mundo esta comida. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido llegar hasta estos momentos, Señor, tus sagrados alimentos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y vamos a darle. Tengo 5 hijos, 4 hombres y una muchacha, y todos están estudiando. Fuimos trabajadores del campo muchos años y de ahí nuestros hijos se enseñaron a trabajar la tierra. Se iban a trabajar con nosotros y ellos sabían que el esfuerzo que hacían sus papás era para sacarlos adelante.
El trabajo del campo es hermoso, es digno, pero nosotros siempre les dijimos, ustedes van más para adelante. Entonces, ¿qué más le puede pedir a la vida y a Dios? Tenemos todo. For us Christians, the baptism represents a new life, a new beginning. Baptizing at the Colorado River for our church represents that we are not disconnected from what God gave us. Esta mañana quiero decirles que tengamos cuidado y cuidemos lo que Dios nos ha dado. Vivimos en una ciudad bendecida por Dios. Si nosotros no cuidamos de nuestra agua, si no cuidamos de nuestro río, ¿qué herencia le estamos dejando a nuestros nietos? Es muy beneficioso. Dice que no es muy grande, pero es bien trabajador. Y sostiene a muchas familias. A muchas familias sostiene el Río Colorado, porque da la vida. El agua es vida. Jesús entró a las aguas y santificó las aguas. Jesús entra a nuestro corazón y santifica nuestro corazón.